comieron, ¿eh? Oiga, tan así que usted sabe que ya se casaron, lo invitaron a la boda. No se han casado porque está equivocado, señor. Porque en esta época ya no se usa. Ya no se usa, ¿no? A ver, pero, no, vamos, está equivocado, don Alejandro. Pues se usa, pero hay quien lo usa. ¿Hay quien lo usa? Marta, don Alejandro. Si mi cachorrito, si mi cachorrito ya se casó, felicidades. Ah, él con todo el corazón. Marta Thatcher, si se casaron, tú si no se casó, felicidades también con todo el corazón. Pues yo, pero ve, a ver. Véale, don Alejandro, a ver. Yo tengo la prueba de que sí se casaron y ven, no lo invitaron. ¡Corre, vídate! Ceci. No, no, volte a verla. Ceci. Te prometo serte fiel. Te prometo serte fiel. Y ponerle todos los días. Y ponerle todos los días. No, era un brindis. Ceci, repite conmigo. Sí. Mar. Mar. Prometo cuidar tus bienes. Prometo cuidar todos tus bienes. La rodilla también, que se la cuide. La rodilla también. La rodilla que acabo de destruir recién. Prometo cuidar a Leoncio. ¿Cómo lo conoces? Está buenísimo. Bueno, no pregunte. Está y prometo hacer todo lo que tú me digas en cualquier posición que tú me digas. Económica, económica. Dios, oiga. Ah, y ahora el padrecito no llegó borracho. No ahora. Sé si estaba borracho, por la pregunta que hizo. Qué bien informada estás, Luis. Oiga, don Alejandro, le voy a decir una cosa. Dígame, señor. Después de ver todo lo que hemos platicado, nos damos cuenta que Mark es un gran hombre, un gran conductor. Profesionalmente es excelente, pero permita, como. A ver. Le quiero sí, permítalo, decir. Permítalo. Cuidado, cuidado. Cállate. Yo tengo tres hijos. Tiene tres hijos. Eric, Alan y Mark. ¿Qué dedo quieres que me corte? Para mí los tres son exactamente iguales. ¿Qué quiere decirle hoy? Yo te quiero decir una cosa. Yo tuve la fortuna como padre y se los digo de verdad. He de haber sido narcotraficante o asesino o alguna cosa. Porque el premio que me mandó Dios fueron tres hijos que ven por mí, me cuidan y están conmigo. A lo cual yo estoy con ellos. ¡Ay, qué bonito! Fíjate, lo acaba de decir don Alejandro, no solo es su padre, sino su amigo, lo acaba de decir. Así debe ser. Y adentrando en este tema, me gustaría preguntarle a Mark. ¿Quién es tu mejor amigo? Sí, que no sea tu papá. Ah, que no sea mi papá. Pues, creo que en diferentes etapas de mi vida he tenido grandes, grandes amigos que también, pues, por azares de la vida, pues, nos hemos distanciado, ¿no? Y sí te puedo nombrar. Cocina bien, rico. Cocina bien. Mira, ahí hay varios. Hay gran amigo mío, Aarón Kovaliu, que está ahí al fondo. ¿El Beto buen Kovaliu? Ahí está Kovaliu. Ahí estaba Kovaliu, Ada Laureano, todos de la escuela del Sefaradí. Ahí estábamos bailando. Estábamos en la Malinche, estábamos de campamento. Anda. Ahí está. Uno de mis mejores amigos. Está ahí abajo, del lado derecho. Lo pueden, más bien, del lado izquierdo de la pantalla. A ver, nombra alguno de los amigos que tienes ahí porque no los conocemos. Pues bueno. Ahora sí que de derecha a izquierda es Aarón Kovaliu, arriba Yom Tov, abajo Jaime, arriba Marco, Israel, Beto, ahí estoy yo en el circulito, después viene Mario, Jack, y abajo uno de mis mejores amigos actualmente, que es mi buen y gran amigo, un gran chef, Gabriel Matarazzo, que además ha estado últimamente, hemos estado otra vez muy de cerca, muy de Mark, cerca. Pues no se quería perder la oportunidad de estar contigo el día de hoy. A él no le gustan los medios de comunicación, pero dijo, por mi amigo lo que sea. No. Está con nosotros el buen chef. Gabriel. Matarazzo. Qué buena onda. Ya estabas en Cuernavaca. Qué buena onda. Tendría que estar en Cuernavaca. Qué buena onda. Gracias por venir, güey. Qué buena onda. Gracias. Juntos ven el americano, gracias. Nos cocina bien rico. Qué bonito ver esta amistad reflejada. ¿Cuánto tiempo tenías de no ver a Mar? Una semana. ¿Tres días? Sí. O sea, están en comunicación. Sí, sí, constante. Estamos en comunicación. A ver, espérate. ¿Qué traes aquí? Ah, es una onda que a ver si te refresca la memoria de tu mala conducta, güey. A ver. ¿Más? ¿Hablan mal de ti? ¿Más?
Pero ya con las... No invitaron a las maestras, ¿verdad? Porque entonces ahí sí sería me acabó. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De seguro es un recuerdo. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto, Martache? Era rico. Ay, nos portábamos tan mal. Yo de eso me arrepiento tanto en la vida. Póntela, Laura, póntela. No, licenciado, que no asuste usted. Era una máscara que teníamos en la casa y la verdad que sí éramos bien manchados mis hermanos y yo. ¿Te recuerdo un episodio? Sí. A ver. No nos gustaban mucho algunas clases, pero otras nos llamaban la atención. La química era una onda... ¿Que nos gustaba? Pues nos gustaba incendiar cosas, hacer explotar otras. ¿Era el destroyer? No, ¿verdad? Tú no eres el destroyer. No, es el destroyer. La onda es de que en algún momento le quisimos sacar provecho y pues no faltar a clases sino hacer algo curricular. Entonces, alguien se disfrazó, no me acuerdo si fuiste tú o fue Jaime, y les hicimos una presentación de explosivos y humo a los niños de primaria, primero de primaria, y la reacción fue otra, porque hubo niños en el departamento de psicología con shock y gritos. Fue algo raro, pero nos gustaba hacer explosiones. Y la máscara lo comprueba. Entonces, la idea era espantar a los niños, realmente. Y creo que salimos espantados hasta los maestros y todos nosotros que tratamos de hacer el experimento y todo, porque reventó la máscara de una manera un poco usual. Pues, entonces sí digamos que no éramos bien comportados en los momentos de clases. Ay, qué bonito, de veras qué bonito momento. Te agradezco, Gabriel, estar aquí. Gabriel, sí, gracias. Porque Gabriel, gracias. De los papá, que menos te imaginaron. Su papá, uno de los mejores maestros que yo tuve en toda la vida de anatomía en quinto de prepa, y le mando un beso enorme a Alberto Matarazzo. Amigo de mi papá, o sea, realmente. Alumno de tu papá. Alumno de mi papá, y bueno, pues ahora sí que, como pueden ver, la vida siempre va girando, va haciendo un circulito, y creo que mientras te portes bien, mientras hagas bien las cosas, te tiene que ir bien. Te tengo envidia, Cecilia Galeano. Hemos conocido más acerca de Marc, su vida, su papá, su mejor amigo, experiencias, su cuaderno, de todo. Y bueno, el día de hoy, Sabadazo te tiene un regalo porque te queremos muchísimo. Ya, más regalos, no, ya con esto. Y terminando el mes patrio, te trajimos a estos jarochones que nos traen la vida de Marc Taylor a su estilo. ¡Jarochos! ¡Órale! Cantando unas coplas al señor Maraca Cachir. No quiero ni saber lo que van a decir. Para que escuchen bien, alto la atención. Véngase para acá. Esto va a estar fuerte. Órale. ¡Vénganse! Sin miedo, vénganse para acá. ¡Listos! ¿Qué reque? ¡Suéltela! Venimos a cantar, no venimos a bailar. ¡Hala! ¿Quién canta? Sano he venido a improvisar al buen amigo de María, la Cecilia Galeano. Sus ojitos de amor regado y en la panza mariposas, sientes a Argentina hermosa que a México ha conquistado. Una escopeta de repente le ha pegado un buen susto. Todavía conserva el cartucho y lo lleva muy presente. ¡Ándale! Ahora ya de crecidito, así tiene de admiradora. Pero él solo aún adora que lo trae bien cortito. ¡Eso! ¿A qué? Porque él es un buen padre. Todas quisieran ser madres y tener un pequeño de él. Y le gritan, Cecilia Cruel, quisiera ser mi comadre. Con Cecilia es muy prolijo y es un hombre exitoso.
hijo, le ha salido muy canijo. Y ha de ser afortunado cuando a veces le han gritado adiós suegro, cuando pasa de camino hacia su casa, segurito va penado. Ya despido a estos troveros de manera muy decente y decirles también quiero éxito y buena suerte. ¡Eso! ¿Cuál? Es nuestro deseo sincero que estén juntos para siempre. ¡Qué bonito! Un aplauso a estos jarochos preciosos que nos cantaron. ¡Gracias! Dios los bendiga. Gracias, un aplauso, un aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Mark Thatcher, de corazón. Y queremos decir que Mark Thatcher también trajo su donativo, él también estuvo. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Sí, y desde, bueno, toda esta semana hemos estado, obviamente, con Súmate Ya, muy pendientes de todo lo que está sucediendo en México, de todo lo que está sucediendo en los 22 estados que están muy afectados por todo lo que ha sucedido con estos huracanes. Entonces, por favor, todas las personas, por más que parezca algo fatuo, algo que no va a ser importante, realmente créanme, cualquier cosa que puedan donar, cualquier cosa que puedan llevar al Zócalo o a alguno de los centros de acopio, créanme, es completamente necesario su ayuda. Como ustedes pueden ver imágenes en todos los noticieros de Televisa, es verdad todo lo que está sucediendo y nuestro país en este momento está agrietado. La única forma de ayudarnos es definitivamente todos, todos unidos, como siempre lo hacemos los mexicanos. Como siempre lo hacemos. Este no tiene que ser, esta no tiene que ser la excepción. Mar, queremos agradecer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido más de tu vida. Don Alejandro, gracias por estar, por contarnos de su hijo. Gracias, mi querido chef. Y sobre todo agradecerte por hacer feliz a una de nuestras hermanas conductora de este programa. Y la verdad es que hacer una familia muy bonita, estamos muy orgullosos de ustedes. Y que venga el mejor proyecto de tu vida, que es la próxima telenovela. No se lo pueden perder a la telenovela que ya viene pronto a las 8 de la noche. Ser bueno con Ceci es meramente sencillo, es una maravillosa mujer. Ay, escurren miel, señores. Ceci, ¿no le has dicho? Invitamos a su papá, invitamos a su amigo, pero tú, su mujer... ¿Qué le vas a decir? ¿No? ¿Qué le vas a decir? Eso ahorita me lo va a decir al oído, ahorita ya atrás. Dile, sí, Ceci. No, yo no tengo palabras para decirle. Como dije antes, cuando comenzó, cuando llegó, es un ángel que nos cambió la vida a todos. Nos enseñó a vivir diferente, con mucha más paz, con seguridad. Y me encanta conocer a mi suegro, que nunca tuve un suegro. O sea, nunca tuve un suegro en donde vivo y estoy. Una suegra. Y una suegra, a la cual adoro. Besitos, amiga, madre. Que sabemos que no te gusta todo este tanto, rollo. Pero que no le gusta estar aquí. Y estoy muy contenta de la familia que me he ganado y que sigo trabajando para ganarme más. Y Mark es un hombre que estoy plenamente enamorada. Creo que nunca había estado o nunca había sentido lo que era el verdadero amor. ¡Mark! Estamos felices. ¡Mark! ¡Qué bonita pareja! Amiga Cecilia, te quiero y me hace feliz que hayas encontrado un hombre como Mark. Gracias, gracias, licenciada. Se complementa perfecto. Dios los bendiga. Quédate con nosotros. Gracias, Omarcito. Gracias. ¿Le gusta la música sinaloense? Ahí viene el Chato. ¡Me encanta mi suegro! Gracias, Adi. ¿Les gusta la bachata? ¿Les gusta la bachata? Gracias, Adi. Déjenme les digo, chicos, ¿les gusta la bachata? ¡Pero claro! Bueno, déjenme les digo que una amiga mía que últimamente está cantando bachata...